Hace 10 años que no calza los arreos ni recibe bolas detrás del home plate, quien ha sido para muchos el receptor más completo de la historia de la pelota cubana. Pero poco puede hacer el tiempo cuando la memoria persiste, sobre todo si se recuerda con admiración. Incondicionales confesos, simpatizantes a medias o fanáticos empedernidos, todos recuerdan la calidad deportiva de Ariel Pestano Valdés. El jonrón de la final contra Matanzas que regaló a Villa Clara su quinto título de Cuba, la actuación en Atenas 2004, la destreza en el primer clásico o simplemente la elegancia de un doble out en home o recibir todo un juego sin señas, son apenas la muestra de lo que ha regalado Pestano a los terrenos de juego. Entonces, 22 series nacionales pudieran parecer pocas para los aficionados que veían detrás del dorsal 13, la mayor semejanza con un ídolo. Más el liderazgo y carisma en la grama del estadio le convirtieron en un referente de todos los tiempos. No son los premios y reconocimientos los que hacen de Ariel Pestano un pelotero sencillamente inolvidable, sino su tremendo talento y ese amor con que defendió siempre a su equipo dentro y fuera de Cuba. Le regala la raya por primera Duque. Que Villa Clara puede volver a soñar con el título de Cuba. Honrón con la casa llena. Y aunque queda un tercio, realmente parece lapidario.